coral primero, lo han localizado a unas 650 millas al suroeste de Cabo Verde, en el Atlántico Sur. Se han detenido además a todos sus tripulantes. El barco es de bandera venezolana, los tripulantes, los 9 tripulantes también venezolanos. Y bueno, y allí en esta operación se ha prendido unos 1.500 kilos de cocaína. Todos los detenidos, lógicamente, se han puesto a disposición judicial. Además, a la vez que se producía el abordaje en el mar, pues también la operación se ampliaba con detenciones en tierra. Han sido otras 10 personas, en total 19. Estas 10 personas, 7 españolas, 3 colombianas, 9 en Galicia y la otra persona en Madrid. Pues hacía aproximadamente unos 2 años que no hemos cogido una operación tan importante de tanta cantidad a través de un pesquero. Una operación compleja. Hemos tenido que utilizar muchos medios, recursos, tanto de aduanas como del Ejército del Aire. Compleja en la investigación, que hemos tenido que contar con el apoyo y la colaboración de la Policía de Venezuela, de la Policía de Colombia, y compleja en la investigación. Hemos podido desarticular 2 organizaciones, la formada por los colombianos propietarios de la cocaína, por los venezolanos que venían en el barco y la transportaban, y por la organización asentada en Galicia, que era la encargada de recogerla en alta mar, introducirla en Galicia, introducirla en tierra y distribuirla en el mercado. A nivel poshumanitario, pues también resaltar que cuando llegamos al buque intervenido, el pesquero venezolano Coral 1, pues los tripulantes estaban prácticamente desesperados, sin víveres, sin agua y sin máquina, ¿no?